Bueno, y antes de comenzar el programa de hoy, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la clase artística y actoral de Puerto Rico ante la lamentable o el lamentable fallecimiento de la reconocida dramaturga y productora Mirna Casas. Muchos actores y actrices de diferentes generaciones se han expresado sobre la pérdida, describiendo a Mirna como el pilar de las artes escénicas en Puerto Rico. Y obviamente tenemos que invitar a Brian, porque el primero que lanzó la noticia en nuestro chat de WhatsApp de la producción fue él, entendiendo que la conociste de por mucho tiempo y trabajaste con ella. Sí, 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 muchos trabajos con ella. Una dirección magistral que hizo de en nuestro clásico Los Soles Truncos. Ella fue la eterna Hortensia de a Los Soles Truncos y sin duda un pilar en nuestras artes, que como mujer se dedicó a empresaria. Y fue esa punta de lanza que le ha abierto camino a muchas otras mujeres empresarias dentro del gremio del teatro. En los años 50 fue una de esas mujeres que estableció e ideó el concepto del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, sí, y otros teatros en la isla. Así que abrió foro y abrió camino. Un pilar, sin duda. Y una laboriosa incansable hasta los otros días, que ya era una mujer adulta. Y mayor, regentó lo que es el Centro de Bellas Artes de manera magistral, siempre enfocada en esta labor que las artes hacen como transformador de almas, y que tengo el atrevimiento de decir que queda una obra de ella escrita llamada Invierno, que estrena el año que viene, y qué mejor homenaje. Pero imagínate, oye, de repente las redes sociales pero estaban llenas de fotos. Claro que sí, y de gente muy agradecida, bueno, ¿verdad?, por haber trabajado y aprendido de ella. Y una cosa también que me viene mucho a la mente, perdimos hace muy poco a Dean Sayas también, que son pilares de lo que es la actuación del teatro, de las producciones en Puerto Rico. Y pienso, ¿quién se encargará, verdad? ¿Quién tomará esa batuta de mantener esa cultura viva, de mantener llevando ese legado, ese aprendizaje a los demás jóvenes que están creciendo dentro del medio? Claro, claro, porque, o sea, yo creo que hay mucha variedad de públicos y para todos debe haber entretenimiento. Uh-huh. Ya hay batutas bien definidas a lo que es el teatro de vaudeville, el teatro más de comedia, el teatro que, aunque hay mucha gente que lo critica, yo digo que tiene que existir. Y funciona. Tiene que existir para todos los grupos. Pero ese género, desde lo que es el teatro clásico, montar piezas que te llaman a otro y que te apelan a otro público, son estos maestros quienes lamentablemente hemos perdido recientemente, los que, y que ¿dónde tanto, caerá? Tanto ella como Dean, como mencionabas, y los leí en un escrito de Luisa de los Ríos, que era muy cercana con sus estudiantes, sí, y creaba una conexión real y sincera, así que eso, pues, se que agradece. En paz descanse Mirna Casas, y que viva su legado a través de sus estudiantes y toda la gente que trabajó con ella. Perdóname. Excelente actriz, claro que sí, cómo no. Hortensia. Mira,